Buenos días de nuevo. ¿Están viendo los? Buenos días. Sí, ya ahí estamos viendo la presencia. Ok, bueno. Pues vamos a dar inicio a lo que es la unidad 1. Esta unidad vamos a ver lo que es el sistema de medición, qué son las cantidades físicas, qué son los patrones, las unidades, el sistema métrico internacional, así como algunos de sus patrones más importantes. A ver, vamos a dar unos 5 minutos, a las 11:05 empezamos. Conecten. Si gustan, pueden desactivar el video para que no les cause alguna interrupción o algún problema. No hay problema, nada más estén al pendientes por si pregunto algo. Me contestan en el chat si no pueden desactivar el audio o me desactivan el audio y me contestan. Como les decía, esta unidad es acerca del sistema métrico internacional. A lo mejor muchos de ustedes en la preparatoria ya lo vieron, ya saben qué es. Hay otras personas que no saben. Estaba viendo sus exámenes. Creo que la mayoría batalla con trigonometría. Un poquito de álgebra. También hay unos que sí están bien, otros que sí hay que ver, ponerse, ¿cómo les diré? Tratar de repasar un poquito lo que es el álgebra. Y porque sí vamos a llegar a ocupar lo que es trigonometría al momento en que vamos a ver lo que son vectores, suma de vectores, la suma gráfica, la suma de vectores por el método gráfico. Y un poquito de álgebra, porque más adelante vamos a ver lo que es la suma de fuerzas, y todo ese tipo de cosas. A ver, chat. Así es, San Juanita. Traten de tener desactivado su audio y su video para que no tengan problemas algunos con el programa, porque después se puede trabar. Y cuando yo les pida la palabra, si no pueden, me avisen por el chat para yo desactivarles el sonido y me puedan así contestar. En la parte, viendo tú la pantalla de frente, en la parte izquierda abajo, hay una como un micrófono. Ahí le da silenciar. Y si no, yo ahorita manualmente, Argelio. No se preocupen si no tuvieron oportunidad de contestar el examen. Este examen no tiene valor. Nada más es para ver cómo andan. No escucho. Fabián. Déjenme ver, contestarle a Fabián. Maestra, ¿qué pasó? ¿Volver a tomar lista? No, con los, ahorita voy a ver quiénes están conectados, voy a tomar un screenshot y para no estar perdiendo el tiempo en eso. Ah, ok. No se preocupen, ahorita en un ratito más, espero ya se puedan conectar más, le doy un screenshot a la pantalla y ya con eso se toma su asistencia. Maestra. Mande. Lo que pasa es que yo quería entrar a la clase.
Con mi cuenta, va, pero no me deja entrar. Y ¿con tu qué, perdón? Con la cuenta mía. Ajá. Pero yo estoy tomando la clase con un amigo. Nosotros estamos por si no puedes con la. Sí. ¿Quiénes son? Yo soy quién? Juan José. Yo soy Juan José Díaz. Juan José Díaz. Maldonado. A ver, ¿dónde está Juan José? Juan José Díaz Maldonado. Sí, y el otro, mi compañero es Rivaldo. Rivaldo. A ver, Juan José y Rivaldo. 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 Pues ninguno de los dos me aparecen en la lista, al menos que que los hayan agregado ahora. No, pues ya, yo ya tengo rato que me inscribí. Juan José, Luis, Juan, no, y Rick. Bueno, como Max, quiera, pues, sí. Como quiera, nos dijeron que estábamos. Inscrito. Sí, ahí pregunté ahí en Reynosa. Ajá, y me dijeron que sí, que ya estábamos. Reynosa, pásame tu nombre completo y el de tu compañero. Juan José Díaz Maldonado. Juan José Díaz Maldonado. Y Rivaldo Barbosa González. Rivaldo Barbosa González. Bueno, los voy a apuntar aquí por el momento. Voy a checar eso también en administrativos. Si pudieron entrar es porque tienen acceso al grupo, pero les digo, en la lista que al menos yo ahorita tengo que descargué en la mañana, no me aparecen. Bueno, sí, está bien, entra como quiera. No se preocupen, yo lo checo y cualquier cosa les digo, esténse al pendientes en el Classroom. Sí. ¿Son todos son de ingeniería industrial? Sí. Bueno, bueno, entonces no hay ningún problema. A ver, Argelio, sí hubo clases a las 10, pero nada más fue como una introducción a lo que es, cómo se iba a evaluar. La clase posteriormente la voy a subir al YouTube de la institución. Si no saben cuál es, yo ahorita en el Classroom les voy a dejar los links de las clases, así como la presentación en sí, que es la que vamos a estar viendo ahora y las siguientes presentaciones. Ahora, igual, si tienen problemas para abrir el Zoom o si tienen algún otro problema para el micrófono o el video, también les voy a subir un video de cómo poder solucionar esos problemas. Ya que si no pudieron ahorita verme o oírme, les digo, la clase va a estar en YouTube, ahí la van a poder ver. Cualquier cosa que no me... A ver, ¿quién? Veo que me levantan la mano, pero no veo. No los veo. A ver, ¿quién quiso...? ¿Quién? No me sale. Bueno, quiero que todos estén al pendiente del Classroom. Ahí voy a subir todo lo que les estoy diciendo. Y las tareas también, ahí van a estar. Cualquier duda, por el momento creo que no nos dejan pasar los teléfonos. Pero les digo, cualquier cosa, profe... Está revuelto. Bueno, Víctor Alejandro, eso lo tienen que ver ustedes porque al menos a mí no me han autorizado para hacer algún grupo de WhatsApp. Quieren que todo, al menos maestro, alumno, toda la conversación o todo lo veamos por medio del Classroom. Ustedes tendrían que ponerse de acuerdo para poder ver eso del grupo del WhatsApp. Sé que es difícil, pero, o al menos, ahorita les voy a pasar los números de administrativos de las diferentes ubicaciones, la de Reynosa, la de Tampico, la de Victoria. Cualquier duda administrativa pueden ir con ellos. Y les digo, al menos yo ahorita no tengo autorización para
yo pasarles mi número, o si ustedes quieren, podemos hacer un grupo del WhatsApp, pero eso va a ser nada más con el consentimiento de todos los integrantes. Me pasan sus números por el Classroom y creo el grupo y nada más va a ser exclusivo de esta materia, pero ya es bajo el consentimiento de todos nosotros. Cualquier duda, aclaración, yo estoy disponible en un horario aproximadamente de 10 a 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque como les había comentado anteriormente, yo también soy estudiante. Y en estos días yo también empiezo a tener clases. Y si no tengo clases, tengo que ir a laboratorio a experimentar. Yo soy estudiante de doctorado y estoy trabajando con materiales termoeléctricos, así que tengo que ir de vez en cuando al laboratorio a hacer experimentación. Si gustan, me pueden apuntar todos sus números telefónicos en el Classroom. Y yo, en el transcurso del día, yo les hago el grupo y cualquier duda, aclaración. Si quieren que les vuelva a explicar algo, y son varios, podemos vernos entre semana, pero necesito que ustedes se pongan de acuerdo. Yo estoy en la disposición de ayudarles y de explicarles en lo que pueda las cosas. Estoy viendo el chat, estoy viendo que sí les parece bien el grupo. Acabándose la clase, ponen sus números los que quieren estar dentro del grupo y yo lo creo en el transcurso del día. Ahora, para tratar de avanzar lo más que se puede, vamos a continuar con lo que es la clase. Vamos a ver lo que es la unidad 1. La unidad 1, como les decía, son mediciones. Presentación. Ahí está. La física. Bueno, ante todo tenemos que la física es una ciencia experimental y que a pesar de que esta se pueda ver elegante a través de las matemáticas de alguna de sus teorías, para ello es indispensable que se realicen mediciones precisas. Estas pueden coincidir en las normas de cómo expresar los resultados de sus mediciones, pues de lo contrario no podrán comunicarse en un laboratorio. Imagínense que todos, cada quien por su lado, mida de la forma que quieran. Por ejemplo, yo en el laboratorio mido presiones y mi otro compañero también mide presiones, pero yo uso las Karens y él usa los Ángeles. Pues, ¿cuándo nos vamos a entender si mis unidades Karens son 10 Karens no son lo mismo que 10 ángeles? Así que por eso es que para poder comunicarse entre científicos de diferentes áreas o entre las mismas áreas, se crearon lo que son estas magnitudes, estas cantidades físicas. Ahora, estas cantidades físicas, lo bonito de esto es que las leyes de la física se expresan en estas magnitudes. Entre ellas está lo que es la masa, la longitud, el tiempo, entre otras. Estas tres que acabo de mencionar son como las fundamentales de las cuales se derivan las demás, lo que es el área, la frecuencia, densidad, aceleración, fuerza, potencia, viscosidad, entre otras. Cada uno de estos términos posee un significado exacto y forman parte de un lenguaje que entre los físicos y otros científicos se emplean para comunicarse. Ahora, de no ser así, no se podrían comunicar así y ni comparar los resultados de sus experimentos. Ahora, parte de la física lo que estudia son el comportamiento de las cosas. Por ejemplo, cuando va rebotando una pelota, la física se puede encargar de estudiar ese rebote. La energía, el ángulo, la velocidad. Además de muchas otras cosas que usualmente nosotros vemos, la velocidad del carro, los giros que da una bailarina de ballet, un patinador profesional, todo eso se puede calcular a partir de lo que es la física y para eso necesitamos estas cantidades físicas.
Ahora, todas estas cantidades físicas se necesitan comparar ¿con qué? Con patrones para poder crear y aceptar estos estándares de unidades de medidas. Por ejemplo, nosotros ¿con qué vamos a comparar? Necesitamos por eso lo que son los patrones o estándares de medición. Por ejemplo, yo tengo 4.3 metros, significa que la longitud medida es 4.3 veces el valor de lo que es un metro. Ahora, si los laboratorios se basan en las mismas mediciones o normas, será más fácil para ellos comparar los resultados. Ahora, ¿qué son las unidades? Las unidades son lo que es el valor de una cantidad expresada generalmente como el producto de un número. Esta unidad es simplemente un ejemplo particular de una cantidad en cuestión que se utiliza como referencia, y el número es la relación entre el valor de la cantidad y la unidad. Ahora, ¿qué son las, vamos a ver lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Universalmente este se conoce como SI, del francés System International de Units, del cual es responsable lo que es la Conferencia General de Pesas y Medidas, por sus siglas en inglés, CGPM. Esta, en el año de 1960, en la 11ª conferencia, definió y estableció formalmente este sistema de unidades. Y posteriormente lo han revisado de vez en cuando en respuesta a los requisitos de los usuarios y los avances en la ciencia y tecnología. La revisión más reciente y quizás la más significativa de del sistema de unidades internacional es a partir de la 26ª convención, que fue en el 2018. Este organismo se encarga de revisar constantemente lo que es el Sistema Internacional de Unidades, ya que con el paso del tiempo se han ido modificando lo que significan. Por ejemplo, como estábamos viendo, la masa a través de los años ha cambiado lo que es su concepto, también lo que es la longitud, lo que es el tiempo a través de los años, y conforme va aumentando la tecnología o va desarrollándose mejor tecnología, uno puede ir explicando mejor los fenómenos que están pasando. Ahora, el sistema internacional es un sistema consistente de unidades para su uso en todos los aspectos de la vida, así como incluido el comercio internacional, la fabricación, la seguridad, la salud y la seguridad, la protección del medio ambiente y la ciencia básica que sustenta todos estos. El sistema de cantidades subyacentes al sistema internacional y las ecuaciones que lo relacionan se basan en la presente descripción de la naturaleza y son familiares para todos los científicos, tecnólogos e ingenieros. Aquí en esta tabla podemos ver lo que son las unidades básicas del sistema internacional, que son siete. Y aquí dice que hay dos complementarias, pero esas no son de interés por el momento. Las magnitudes que podemos observar son lo que es la longitud. ¿Cuál es su unidad? El metro. ¿Cuál es su símbolo? La M, una M minúscula. La masa. La masa, su unidad básica es el kilogramo, su símbolo es la K y G, kilogramos. El tiempo, que se basa en los segundos, la corriente eléctrica, que son los amperes, la temperatura, que son los kelvins, la intensidad luminosa, que es la candela, y la cantidad de sustancia, que se define por mol. Ahora, en Estados Unidos, ellos tenían su sistema de unidades. Actualmente este sistema de unidades se está tratando de cambiar, pero es un proceso difícil, ya que muchos de los procesos de fábricas o de laboratorios en Estados Unidos ya tienen sus metodologías o sus procesos en base a estas unidades, el pie, el slug, el segundo, la libra, los grados Rankine. Imagínense tener un laboratorio con un equipo que todo lo mide en unidades del sistema de Estados Unidos y tratar de que ese equipo cambiarlo para que quede en unidades del sistema internacional.
La verdad, por experiencia propia, inclusive aquí en México, yo he trabajado con equipos que vienen de Estados Unidos o de Europa inclusive, y las medidas son en pies o en pulgadas. Por ejemplo, yo trabajo con una máquina que se llama sputtering. Es un sistema de vacío. El sistema de vacío, pues para tenerlo con el vacío hay que sellarlo con unas bridas, estas bridas. Como el equipo viene de Europa, las bridas vienen en pulgadas. En el dado caso de que esa brida se eche a perder o le pase algo, aquí en México los únicos repuestos que te venden son con medidas en sistemas internacionales. También otra cosa con la que se batalla, o imagínense, ese equipo por lo menos usa 500 tornillos para poder ajustar todas esas bridas. Imagínense perder un tornillito que viene su medida en pulgadas y tratar de reemplazarlo o buscar un equivalente aquí en México que me pueda servir para poder sellar el equipo. Se han dado muchos problemas debido a eso. Así que imagínense, nosotros, ahí yo estoy trabajando en una escuela que tiene 15 años de antigüedad, un equipo que tiene 10 años de antigüedad, y se batalla para tratar de hacer el cambio. Imagínense empresas que tienen años trabajando con el sistema de unidades de Estados Unidos y que por querer estandarizarse, querer tratar de cambiar todos sus sistemas que ya están en medidas del sistema de Estados Unidos a tratar de pasarlos a la sistema de unidades. Es un proceso difícil, pero el cual se está tratando de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque pues para que todo sea un estándar, todos midan igual, los experimentos, los resultados se puedan comparar para hacer más fácil el procesamiento de datos. Es por eso que existen estas unidades, es por eso que se trata de estandarizar, es por eso que hay que tratar también nosotros de cuando tengamos un problema, por ejemplo, las tareas, yo les encargo la suma de dos masas y ustedes me ponen nada más el resultado, sin la M, sin los kilogramos. Entonces, ¿qué estoy entendiendo? ¿Estoy sumando qué? Estoy sumando masa, por lo tanto, al final me tiene que dar masa. Por lo tanto, tú tienes que poner también en el resultado qué es. ¿Es masa? ¿Es tiempo? ¿Es longitud? ¿Qué es? Por eso todo esto fue creado, para poder identificar también, para poder comparar, para poder facilitar las comparaciones entre los diversos trabajos. Ahora, más adelante podemos ver, ay, presentación, ahí está. Esta es una tabla ya con lo que son las unidades derivadas de esos 7 unidades básicas. Como les decía, tenemos lo que es el área, el volumen, frecuencias, aceleración, fuerza, potencia, resistencia eléctrica, flujo magnético, densidad de flujo magnético, flujo luminoso, número de ondas, entropía, intensidad radiante. Y como pueden observar, todas son unidades derivadas. El área es una derivada de lo que es la longitud, que es el metro. Tenemos lo que es el metro cuadrado. El volumen es metro cúbico. La frecuencia es 1 sobre segundo. La densidad de la masa son kilogramos por metro cúbico, ya son compuestos, ya hay una o más, son dos o más unidades básicas que ya están, que ellas ya son otra cosa. Ahora vamos a seguir adelante. Una presentación. Bueno, a ver. ¿Alguna duda hasta el momento? Pueden preguntar en el chat, o si tienen dudas, pueden activar el micrófono. A ver. Ay, ¿por qué no quiere? Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a ver lo que es el
patrón de longitud. El patrón de longitud se hace referencia a lo que es el metro. El metro o la longitud o el patrón de longitud es la distancia entre dos puntos en el espacio y este se identifica, como les decía, como longitud. El metro es con el símbolo, se evalúa con el símbolo N para establecer una referencia de longitud. Ahora, como les decía, a través del tiempo el concepto de metro fue cambiado. En 1799 el estándar legal de longitud en Francia se convirtió en el metro, definido como una 10.000ª parte de la distancia del Ecuador al Polo Norte, como pueden observar en la imagen de que se encuentra arriba del globo terráqueo, la distancia del Polo Norte al Ecuador. Después, en 1960 la longitud oficial del metro era la distancia entre dos líneas en una barra específica de aleación de platino y lirio, que es la barrita que estamos viendo en la parte superior derecha, almacenada en condiciones controladas. Este estándar se abandonó por varias razones, ya que la principal de ellas fue que la medición entre la separación de las líneas no era suficientemente precisa. Cada quien podía medir lo que cada quien ve y mide como uno tiene la percepción. Así que, pues, no fue muy, muy precisa y se sugirió hacer el cambio. Ahora, ese mismo año el metro se definió como 1.650.763.73 longitudes de onda de la luz naranja roja emitida por una lámpara de Krypton. Esto se oye un poquito más complejo, pero así estaba definida. Ahora, en octubre de 1983, esta definición también cambió y se abandonó. Ahora lo que define al metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de un segundo. Esta última definición se establece que la velocidad de la luz es de 299.792. A ver, ¿cuánto es? Ya me hice bolas. 200.792.458 metros por segundo. Ahora, el siguiente patrón es el patrón de masa. La unidad fundamental del Sistema Internacional de Masa es el kilogramo, como habían mencionado anteriormente. Es definido como la masa de un cilindro de aleación de platino y dirio específico que se conserva también en condiciones de vacío, en condiciones específicas, en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Serves, Francia. Esta masa estándar fue establecida en 1887 y no ha cambiado desde esa época porque el iridio y platino es una aleación inusualmente estable. Un duplicado del cilindro de Serves se conserva en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, por sus siglas en inglés, en Gaithersburg, Maryland. Esto es en Estados Unidos. Ahora, el último patrón, el patrón del tiempo. Ahora, este patrón, antes de 1960, el estándar de tiempo fue definido en términos del día solar medido hasta el año de los 1900. Un día solar es el intervalo de tiempo entre apariciones sucesivas del sol en el punto más alto que alcanza en el cielo cada día. Ahora, la unidad fundamental del patrón del tiempo es el segundo y se define como está en la expresión siguiente. Ahora, se sabe que la rotación de la Tierra varía ligeramente con el tiempo. Debido a esto, este movimiento no proporciona un estándar de tiempo constante, así que en 1960 el segundo fue redefinido para sacar ventaja de la enorme precisión que se logra con un dispositivo llamado reloj atómico. Este mide las vibraciones de los átomos de cesio. Ahora, un segundo definido en base a este reloj atómico se define como 9.192.631.770 veces el periodo de vibración de la radiación del átomo de cesio 133.
Aquí podemos ver una imagen de lo que es el reloj atómico que se encuentra en las instalaciones del NIS. Ahora, esta unidad eran puros conceptos básicos, lo que son las mediciones, los patrones, los sistemas de información, el sistema internacional, las unidades y sus respectivos símbolos, su magnitud. Es una unidad que es puro concepto. No hay mucho que pensarle, simplemente que todo tiene una medición y todo tiene cantidad, todo tiene un símbolo. Cuando vayan a trabajar, por favor, no se les olvide. Si están sumando kilogramos, el resultado son kilogramos. Si están sumando tiempo, los resultados dan en segundos. Estas unidades o estos sistemas se está tratando de que ya sea un estándar a nivel mundial. Como les decía, Estados Unidos está tratando de hacer el esfuerzo por cambiar todas sus unidades a este sistema. ¿Para qué? Para que la comparación entre experimentos sea más, más fácil y no haya errores. Ahora, ya mero se va a acabar la clase, ya nos faltan 7 minutos. ¿Alguna duda, comentario? Podríamos ir empezando un poco lo que es la unidad 2, pero realmente no va a dar tiempo para explicarles bien. ¿Alguna duda, algún comentario? Ok, San Juanita, ¿quién es esa persona? Por favor, ¿tiene su número o están en el classroom? San Juanita, ¿puedes comunicarte conmigo? A ver. Bueno, como les decía, esta unidad son puros conceptos, no creo que no hayan entendido o no hayan, no sea algo que no hayan visto con anterioridad. Usualmente, todo esto lo vemos desde que estamos en secundaria, yo creo que hasta desde la primaria. Nada más que, de verdad, la verdad, detrás de todo esto, mando mensaje al grupo de la escuela. Ok. Bueno, San Juanita, ahorita checo los mensajes después de que termine la clase. Ahora, la verdad, esto que les di es una explicación y conceptos muy, muy, muy básicos de lo que implica cada uno de estas unidades, de estos sistemas, de estas magnitudes. Detrás de lo que es el patrón de longitud, que es el metro, detrás de lo que es el patrón de masa, y detrás de lo que es el patrón de tiempo, hay fórmulas complejas para poder calcular todo esto. Adrián, ¿qué deseas compartir con nosotros? ¿Hay alguna duda? Sí, como les decía, detrás de todo esto, detrás de estas definiciones de los cambios que se ha llevado a través del tiempo, hay un sinnúmero de fórmulas, de cálculos, de infinidad de cálculos que ustedes, si les interesa y si quieren darse la oportunidad, pueden checar en uno de los apartados que yo les puse, que es la... A ver, ¿dónde está? Esta no es. Aquí. La revisión de la conferencia, la del 2018, se la subí al grupo. Si les interesa ver qué hay detrás, qué cálculos hay detrás de todo esto, pueden checarla. El documento está en inglés, pero está fácil de entender. Quisiera haberles explicado o enseñado un poco de eso,
pero realmente me iba a llevar mucho tiempo. Y por el momento yo creo que es todo. La semana que viene vamos a tratar de ver lo que es la unidad 2 y la unidad 3. Si se puede, la unidad 4. La unidad 2 y la unidad 3 son unidades, la unidad 2 es una unidad también rápida. Quiero que por lo menos repasen un poco lo que es trigonometría, porque vamos a estar viendo senos, cosenos, tangentes, ese tipo de cosas, para que las vayan repasando y traten de entender un poco mejor lo que se va a explicar la semana que viene. Vamos a salirnos de la presentación. A ver, dejar de compartir pantalla. Ahora, de favor les pido que traten de checar estos conceptos para la semana que viene. De favor, si se pueden conectar a la sesión de bienvenida del rector, que es ahorita a las 12. Yo ahorita les voy a volver a subir el link por si están interesados. De favor, por favor, conéctense y cualquier duda, aclaración, me los hacen llegar por el Classroom. Subir sus números para hacer el grupo, por favor. Y mensaje. La tarea la voy a subir al Classroom y la plática con el rector, la verdad no sé cuánto vaya a durar. Al menos dése un tiempo para escucharlo tantito. No les pido que lo escuchen totalmente, pero sí al menos que se den una idea de lo que puede contener. A lo mejor puede que haya anuncio de becas o algo, no sé la verdad. Pero sí traten de darse una vuelta, por favor. Traten de estudiar eso que les dije. Y ahorita les subo la primera tarea para que me la entreguen a más tardar el domingo en la noche, para poderles contar como participación y como asistencia. Por favor, si no se pudieron conectar, háganles llegar a sus compañeros, que se pueden, haciéndome esa tarea, los puedo contar como asistencia y como participación. Bueno, ya mero se me acaba el tiempo límite del Zoom. Los veo la semana que viene, los veo a las 10 de la mañana, a las 11 y a las 12. Cualquier duda, si no entendieron, avísenme y yo con gusto se los resolveré. Bueno, los veo hasta el otro sábado, chicos. Que tengan un buen fin de semana y entre semana también. Y cuídense, no se vayan a enfermar. Muchas gracias, Mati, igualmente. Bueno, hasta luego, chicos. Adiós. Bye. Bye. Adiós. Gracias, hasta luego. En el grupo. Mande. Hasta luego. Hasta luego. En el grupo. ¿Qué pasó? ¿Quién habla? Bueno, ya está.